14 de mayo, fiesta es el apóstol San Matías, quinta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me amó, así los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que piden al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy viene precedido con la comparación que Jesús hace de la relación entre la vid y los sarmientos, aludiendo a su relación con los discípulos. Así como la savia de la vid pasa por los sarmientos y los nutre, en nuestra vida de fe existe una savia que la nutre y nos vincula al amor insoslayable de Dios hacia nosotros. Hay como una especie de circularidad vital entre el Padre, el Hijo y nosotros, sus discípulos. Por eso el amor en nuestras relaciones no es otro que el amor que tiene su origen y meta en Dios. El amor fraterno no es otra cosa que la expresión del único amor que existe, Dios. Es así como San Juan define a Dios y el modo de conocerlo. Dice en su primera carta de Juan 4:8, quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Cuando amamos, lo que hacemos es comunicar este amor a los demás. Pero la condición para que esto ocurra lo dice Jesús claramente: permanezcan en mi amor. En el capítulo 15 de este Evangelio, el verbo permanecer aparece 11 veces e implica relaciones, afecto, aceptación. La permanencia hace referencia a donde el corazón desea vivir. Por lo tanto, permanecer en Jesús significa definir el hogar a donde el corazón desea hacer su morada. La vida busca su sentido y el amor encuentra su fuente. La unión con Dios en el amor, es decir, participar de la relación filial que Jesús nos regala entre Él y su Padre, tiene consecuencias en la vida cotidiana. Hacer que el amor a través nuestro alcance en gestos concretos nuestros hermanos y hermanas. Aunque las palabras sean importantes, como los sentimientos también lo son, lo que cuenta a fin y al cabo son los hechos. Preguntémonos, ¿y cuál sería la medida del amor que Jesús nos pide? Ya no somos nosotros la medida. Amar al prójimo como a ti mismo, como decía el Levítico, también ya llegó a eso, dice Marcos 12:31. Sino el propio Jesús como Él nos ha amado. Y el modo que Jesús nos ha amado lo encontramos en su entrega, la entrega de su vida por amor a nosotros. Por eso es necesario aprender de Él el modo de amar, de entregarse. Y solo permaneciendo largos ratos con Él aprenderemos su modo de amar. Santa Teresa de Jesús nos da la clave para permanecer. Ella decía, era la oración, y decía, no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Resumiendo, el Evangelio de hoy nos habla de la alegría que el Señor nos da en plenitud. Esta alegría es fruto de tres cosas: amar, permanecer y cumplir. Amar a los otros con el mismo amor con que el Padre ama al Hijo y nos ama. Permanecer en ese amor de la misma forma en que Jesús permanece en el amor del Padre. Y cumplir, como Él, los mandamientos del Padre, especialmente el mandato de que nos amemos los unos a los otros. Como vemos, estas tres actitudes están relacionadas entre sí: amar al otro como Dios nos ama, permanecer en ese amor y cumplir el mandamiento de amarnos como hermanos. Haciendo esto, nos hacemos partícipes de la relación del amor con el Padre y experimentaremos la misma alegría de Jesús. Que el Señor los bendiga.